Yo me llamo Ibrahim Aseiri, soy escultor de madera. He llegado en Europa cuando tenía 14 años. Pues yo cuando llegué aquí, básicamente pues me quedé sorprendido, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque me di cuenta de que tenía unas características diferentes a los demás. Cuando llegué a Europa, en el primer instante era lo que me había parecido, ¿no? Like, la sociedad más organizada, las calles más limpias, ¿no? Pero luego te encuentras con cosas que cuanto más te vas integrando, te das cuenta de que no estás en tu hogar y hay veces que no eres muy bienvenido. Eso me lo hizo saber la sociedad aquí. Cuando llegué aquí, llegué a sexto de primaria. Claro, a esa edad los niños pues obviamente te hacen bullying porque no hablas castellano, no hablas catalán, no te puedes comunicar bien con ellos. A raíz de ahí, desde que he llegado, es lucha, detrás de lucha, intento sobrevivir. He nacido, pero aquí también me he sentido atrapada, porque al final eres una de muy pocos, ¿no? Y entonces siempre era como necesito, como yo, como Buki, estar con gente de otros sitios del mundo, otras culturas, mezclarme. Cuando lleguemos aquí éramos casi todos ilegales. Ilegales porque no nos daban papeles. Amigo, si yo he dicho que uno va, creo yo. Cuando yo llegué aquí en España, yo sufrí un montón, ¿eh? Era una lucha constante. Lucha primero, una lucha personal, de tu vida personal, una lucha familiar y una lucha también a la administración. Se dice, vete a tu puta país, vete. Bueno, pero como una luchadora, sigo, intenta salir adelante. Cada día nos encontramos con casos y actitudes de otras personas que te hacen saber o te hacen sentir menos. El ejemplo más claro es el que han dado muchos compañeros o amigos, que es el que te acercas a alguien en el metro y sujetas su bolso. Ese ejemplo pasa demasiado y yo no hay un día que yo pase sin saber que soy negro y saber que aquí no pertenezco. Aquí en España, montón, no sé, racismo, no sé, no en España solo, otros países, mucho racismo. Yo no sé si tú has visto, yo he visto un montón. Sí, este es normal aquí. Cuando entra Renfe o autobús. Negro de mierda y todo eso, que tu madre es una puta. Creo que nunca hay que infravalorar a nadie ni pensar que, mira, esta persona ha llegado a un país que no sabe el idioma, no tiene ni idea de cómo funcionan las cosas, no se tiene que adaptar a la cultura. Creo que todo el mundo se puede adaptar a cualquier cultura si tienes la mente abierta. A nivel de racismo o lo que se está viviendo ahora, pues personalmente no lo he vivido hasta hace como antes de la cuarentena, dos meses antes de la cuarentena, que unas personas pues con otra compañera que iba empezaron a decirnos negras, así, sin razón. I've never felt racist. Yo de alguna manera he vivido como en una burbuja donde todo estaba bien. Yo no, en mi cabeza yo no estaba el concepto de diferencia entre blanco y negro. Simplemente era un ser humano y ya está. Entonces, donde había un negro, había un delito. Había que perseguirles. Perseguir a los negros, perseguirles, ir detrás de ellos. Dos agentes de policía vinieron aquí con un tono de violencia y me cogieron la cosa. Yo estuve protegiendo mi cosa y me tiraron aquí. Yo le he dicho que no me tiras. Deja, que si lo lleváis y voy a ir a volver a recoger, porque todo esto lo hago con mis manos, con mis dos manos. Por ejemplo, yo tengo aquí una cicatriz, bueno, nadie lo puede certificar, pero es una pistola que un policía me abrió la cabeza aquí. Una amiga de una amiga tenía una piscina y entonces queríamos ir todos y llegamos a la puerta y yo estaba, era yo y otro negro, ¿vale? Otro amigo que era negro también. Y estábamos a la puerta y justamente a la puerta la chica nos dijo que no podíamos entrar. Y yo y mi amigo como que, o sea, nos quedamos como en shock porque andamos desde la playa a su casa y no nos dijo nada, ¿sabes? Se esperó hasta que llegásemos a la puerta. Ser negro en España es un delito.
Y bueno, y ese día también me di cuenta de los amigos reales, porque algunos sí que fueron a la piscina y nos dejaron fuera y los otros vinieron con nosotros a hacer otra cosa. Y siempre habían chistes, siempre habían estas cosas, pero también eran muchos mis amigos, ¿sabes? Eran gente que son muy close to me. Y eso es como un poco la... Creo que cuando tuve 19 años, empezabas slowly de entender esto como algo que realmente es offensive, ¿sabes? Y algo que no es ok, y que no voy a también reír porque no sé qué hacer o no voy a aceptarlo solamente así. Esto cogía mucho tiempo. Tenía que dejar este alrededor y ver algo otro para entenderlo. Creo que es la forma que tú lo tomas. Yo, ¿cómo lo tomo yo? Yo lo tomo como si fuera un reto. Para mí siempre es un reto. Porque he visto Barcelona es más como abierto. El cambio viene de cada uno y las experiencias de racismo se sufren cada día. Aunque mi madre, por ejemplo, te puede decir que ella, sus experiencias aquí han sido buenas, pero es porque ella decide mirar al lado positivo. Porque esta señora se ha dejado la piel y la vida para estar aquí y currar para sus hijos. Y esas experiencias las ha vivido, pero es que ella pasa de ello. No me voy a quejar. Que si me quejo, la respuesta que voy a obtener es, no te preocupes, todo irá bien, todo se arreglaría, tú lo vas a hacer a la perfección y todo eso. Cosa que no he visto. Bueno, el tema del racismo, creo que ese existe en todo el mundo. Una cosa es que yo, como una persona, yo siempre intento no mirar hacia ese aspecto que una persona es racista o me está tratando como si fuera una mierda, pero lo que he dicho antes es que yo sé quién soy. Es verdad que soy muy contento de haber nacido en África. Al principio sí, tenía miedo bastante por idioma, por lo que la gente te va a decir, vete a tu país. Hasta que yo me preguntaba una vez si tenía que volver a África por mis hijos, ¿sabes? Porque te da una visión del mundo totalmente diferente. Y yo conozco a mucha gente negros que han nacido en Francia. Y tiene problemas de identidad. Yo pues me cohibía a vivir y básicamente convivía con la gente. No vivía, convivía. Y de hecho yo creo que hay que vivir, ¿no? Somos humanos y lo importante es el comportamiento humano, no lo que seamos por fuera. O... Si estamos aquí es para el bien de todos, tanto nosotros como nuestros familiares que quedan en África, ¿no? En mi caso, por ejemplo, seguramente no estaría aquí. Si sí, pudiese tener la oportunidad que he tenido aquí, en Nigeria. Pero la vida es así y seguimos luchando. So I like to ask questions. Am I going to live here? I like to stay here. I like people to show me love. I don't want police to harass me. I don't want people to show me love. So what is happening? Tell me much about what is going on in Spain. Yo, por ejemplo, en mi situación, nadie me puede definir. Yo no me cruzo las manos que una persona me define que yo soy así, así. No, soy yo mismo que me puede definir como soy. Aquí llevo 31. Camerún solo he vivido hasta los 18 años. ¿Dónde es mi país? Que me dice, intégrate, pues por favor mira el currículo. No quiero decir que todo el mundo tiene estos prejuicios ni estas actitudes, pero hay mucho camino que recorrer. Y para mí personalmente, todos los obstáculos me impulsan a decir, que no puedo, pues ya verás tú, ¿sabes? Así me tomo los obstáculos. Creo que eso lo aprendí de mi madre. Yo voy a insistir. ¿Por qué tengo que pasar? Yo voy a insistir. ¿Por qué quiero esa cosa? Pero ahora estamos en un momento muy clave que es un cambio, es un momento radical para provocar el cambio, sea desde nuestra casa como la de nuestros amigos. Por eso, un consejo que tengo para los jóvenes que tenemos aquí, sobre todo los segunda generación de inmigrantes que tenemos aquí, que ellos no tienen que renunciar nada de su sueño, que no tienen el por qué. Mis padres han vivido así o mis padres le llaman así, yo tengo que comportar con ese. No. Hemos luchado
hemos vivido y hemos sobrevivido en esto hasta el día de hoy. Aunque no condenan, aunque no torturan, pero las ideas nunca no lo podrán cambiar. Las ideas panafricanistas se quedarán aquí.